scendere su un cavallo bianco. Io mi faccio attendere e ti faranno santo. Tu sei la mia favola perché sei un incanto. Benzina nella macchina, fuoco nell'impianto. Via! Sei più bello quando nessuno ti guarda. Tu sei un'eclisse, il mondo è la mansarda. Signor popolare, sei l'ospite atteso. Io un puntino sospeso. Ti conoscono tutti, al contrario di me. Quanta gente stasera che ti vorrebbe per sé. Fingiamo che non c'è nessuno e non mi sentirò piccola. Ti rubo un bacio se non c'è nessuno, solo se non c'è nessuno. La-ri-do. C'è questa calca, perché un ciclone vuole solo la calma. Io e te come i re in Giamaica, anche se so che tutto finirà all'alba. Nella cassa, mela già lesa, la folla si dimena come fa col taser. Una notte di pura magia, ti giri poi mi dici tu sei mia. Ora ballano tutti, al contrario di me. E fra 30 secondi io mi stringerò a te. Fingiamo che non c'è nessuno e non mi sentirò piccola. Dammi un bacio se non c'è nessuno. Non ci serve domani, è ora o mai. Ora che, ora che, ora che, ora che non c'è nessuno. Acá en un nuevo jueves de septiembre, el último jueves de septiembre. Por suerte ya se terminó septiembre y ya comienza el mejor mes del año, que ya nos pone en regla para terminar el año ya así al toque. Al toque Rocket terminamos así de una y estamos nuevamente acá con vos en Afina Voz por Demos Radiovisual. No estoy solo, lamentablemente. La verdad, luego de unas merecidas vacaciones de ella, de descansar todo un viernes. No, un viernes no. Todo un domingo, porque fue el especial de Axel, después todo un jueves, porque no vino, se tomó una licencia para descansar. Y luego un viernes, porque hicimos un híbrido con Ramiro Manrique, el otro Ramiro de esta emisora, hicimos el Damos Voz, así que descansé nuevamente de ella, pero hoy nuevamente la vuelvo a reencontrar, así que es muy importante. Para vos, chofer de la línea 520, Ramal Pilar, Ramallo Pilar, que frenás al costado de la ruta, para vos que está del otro lado, con ustedes... Habla el país por LRS Demos 84. A partir de ahora, cadena nacional de la muchacha. Con ustedes, la señora que es para todos y todas por igual.
o Kneta Sister. Argentinos, argentinas, sean todos bienvenidos a esta emisión de Afina Voz. Quiero recordar que la semana pasada se me vio imposibilitada de asistir a este establecimiento por un problema vocal. Sí, vocal. Vocal, vocal. Me vi obligada a enterrarme en un nebulizador. Quiero agradecer a vos, compañero Ramiro, por acompañarme. Bueno, no, acompañarme no, porque no hiciste nada. Pero aguantarme. Siempre. Soportar solo este programa, que sin mí debe haber sido una catástrofe. Fue el mejor programa de toda la temporada, la gente está muy contenta. Me imagino. Por favor, el de la luz. El de la luz. Por favor. El de la luz. Quiero dar las gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Perfecto. ¿No viene la parte de los globos? No, ¿no? No hay globos. Los globos. A ver, los globos. Los globos. Los globos. Los globos me parecen que tienen que empezar a reventarse. Así ya. Tienen que empezar a reventarse. Bueno, pero escúcheme, ya que la tengo acá y tengo la posibilidad de tener esta primicia con usted, señorita. Yo señora. Señora, perdón, señora. Usted sabe qué día es hoy, ¿no? Hoy es 29. No. 29. Sí, son los ñoquis. Son los ñoquis. Son los ñoquis, señora, los ñoquis. Los ñoquis. La grasa, los ñoquis. Bien. ¿Quiere que le diga? Bueno, estamos como acá como... ¿Qué día es hoy? No sé qué. ¿Se puede quedar quieto? Tampoco no sé qué. No sé qué, solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos perdí. No, escúcheme, señora. ¿Usted sabe qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué simboliza hoy este día para nosotros? ¿Qué simboliza? Es la finalización del primer semestre de Afina Voz. ¡Bravo! ¡Bravo! Para vos, que está del otro lado y que no dabas ni un mes por nosotros. Bueno, nosotros dábamos... ¡No dabas ni un mes! ¡Ni un mes! Nosotros dábamos una emisión que fue la del 2 de abril, pensábamos que ya de ahí no volvíamos más. ¡Mirá dónde estamos! Y mirá dónde estamos todavía acá. ¡12 años! ¡Y medio! Bueno... Esta Ocneta me está preocupando, vino colorada, no sé, tiene un fanatismo importante. Bueno, Ocneta, vuelva a modo normal, no, por favor. No, fanatismo no, ¿qué tal? Estaba haciendo una parodia. ¿Una parodia? Un chiste. ¿Era un chiste? Un chiste, quería jugar con usted un poco, porque yo sé que me extrañó. Para nada. Y me trajo a alguien colorado al estudio, y usted sabe que yo lo que más quiero en la vida es ser colorada, y... Me trajo una colorada para ver, mirá, no sos natural, nena, no sos natural. No, la nena que tenemos nueva acá en Demos Radiovisual. No diga nena, es natural. Es una mujer, una señorita. No, es una nena, porque acá pasan invitados. La semana pasada pasaron invitados acá. Sí. ¿No? Cuando vos no estuviste. Y. ¿Me vas a recordar todo el fin de semana? No, el programa que no tuve. El programa fue el pasado. Okay. Hubo dos hombres de sí. Las dos entrevistas que tuvimos. Uh-huh. No vamos a dar nombres, por supuesto. Pero podemos dar apellidos también, que reducimos un poco el caudal de personas. ¿Qué preguntaban por la colorada, eh? ¡Apa! Así que no se guarda. ¿Una semana? ¿Qué tendrá la colo? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bien, Agneta, ¿cómo? ¿Por mí nadie preguntó? ¿Qué? Por mí nadie preguntó, ¿no? No. El galitero de acá en la esquina preguntó. La verdad preguntó. El don Guillermo preguntó. Y dijo como algo así como que no la vi pasar a la pitufa, pero nada más que claro, eso. No está. Los pitufos son azules. Yo estoy azul de la bronca a veces nada más. ¿Azul hoy no de la bronca nada más? Hoy no, pero... Escúcheme, señorita, ¿cómo anduvo su descanso, su recuperación ahí? No, porque... no estuve descansando porque de verdad estaba sin voz, estaba con tos. ¿Sin mí estuviste segura? No, sin voz de hablar. Ah, bueno, listo. Voz sin, de sin habla. Estuviste, pero bueno. Sin voz también estuve, pero a vos siempre te tengo. Perfecto. Por eso. Y a mí siempre me llevas ahí en el cablerín. Siempre te llevo, sí. Siempre.
Y bueno, hay mucha tos y fiebre, etcétera, etcétera. Y esas cosas no están buenas, ¿viste? Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, de todo hay que cuidarse. Sí. Escúcheme una cosa. Además sentía que iba a dejar virus en el estudio. Usted ya es un virus de por sí. Usted ya es un virus. Yo ya sé, pero no me quiero expandir. Usted ya es un virus. No quiero contagiar. Y sigo tosiendo, ¿te das cuenta? Qué feo. Me doy cuenta. Hay un virus acá y me está retando. No sé si es usted o soy yo el problema. No sé si me está retando a mí. No sé qué me dice. No, yo tampoco entiendo. Algo de la cor... Gatea, no sé qué pasa acá. No importa, pero justo me da pie exacto para empezar a hablar de lo que va a haber hoy acá en el programa. ¿Por qué no hablamos de las bandanas? Yo me quedé hablando... No, vos seguías hablando por las bandanas. Nosotros ya pasamos por las bandanas, mostramos el resumen de bandanas. ¿Pasaron el resumen y yo no estaba? Bueno, estaba. ¿Qué querés que haga? ¿Vos traición? Yo tengo que seguir con el programa. La vida sigue. Qué traición. Por Dios. Pero bueno, pasaron las bandanas, pasó Axel, ya pasó. ¿Conociste a Axel? Ah, Axel sí, lo vimos. ¿Pero lo conociste? Sí. ¿Lo entrevistaste? Hola, soy Axel y... No, conocí al hijo de Axel, al bebé. Al bebé lo conocí. Y al padre de Axel también, pero a Axel no tuvimos la suerte. Bueno, igual no es tanto. A las bandanas sí. Bueno, a las bandanas las vimos, la verdad están muy bien ellas. Confirmamos que están muy bien comidas. Que no han pasado hambre en estos 10 años que no han 15. Estado. 15. ¿15 años? Sí. Bueno. Dos de ellas están bien comidas. Sí, están muy bien comidas, que hasta comen trapo. Y con eso ya cerramos el tema por ahí. ¿Qué es ubicado? No importa, no es la casa. Mis ídolas de la infancia y vos decís. Tus ídolas de la infancia. Bien. ¡Ogneta! Sí. ¿A vos te parece? ¿Que tenemos que hacer este programa? No, no te iba a decir eso. ¿A vos te parece que recordemos lo que pasó? ¿Recordemos? Para alguien que está Mario del otro lado. ¿Qué pasó la semana pasada de Ken al fin a vos? Me encanta porque el operador te miró con una cara como diciendo, ¿se cree que da gracia? No sé cuál de los dos. Pero ahora ya por lo otro bien. No, el operador, no la operadora. Ah, el operador. Bueno, así quedamos. Nos vamos a recontrar. Recordemos, está muy bien. Recordemos, sí, pero estaba. Igual se mezcla porque parece que es como el récord de demos. No sé. Sí, en algún momento cuando hagamos la 100 nueva sección. Las 100 horas en vivo de la Radiovisión Argentina, sin interrumpir, vamos a tener el récord. Está bueno. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora yo te digo a usted, ya cumplimos 6 meses, ¿sí? Pero tenemos que seguir sosteniendo esto por lo menos 2 meses más, 1 mes y medio más, ¿te parece? ¿Te la bancás 1 mes y medio más? ¿Vos decís? Eso digo, por lo menos. Cerramos fines de noviembre. ¿Fines de noviembre? Fines de noviembre. Bueno. Guau, si no nos levantan antes. Bien, Ogneta, ¿qué pasó la semana pasada? Quiero ver. ¿El resumen? Dale. ¿Del programa número no sé cuánto? 6.000. ¿De la semana pasada? ¿Lo recordás? ¿Ahora? RCM 22 de C. Y ya volvemos. No se sabe. ¿Qué? ¿Estábamos al aire? Uy, bueno. No, no estamos al aire. Estuvimos como... No, ¿lo dije al aire? ¿En serio? No, no dijiste al aire. Ah, ok. Así de que... Es que salga. De que pido nos disculpas. Caiga una banda
Eli Nadi. Sí. Bien, Ognita, vos me comentabas algo fuera del aire, que eso sí se puede contar. Que, ay, qué ganas de figurar que tenés. Que sí. Es que tu vena quedó así, ¿no? El canal de Instagram, la ahí cuenta está. De Instagram oficial de Bandana, subió un video de el acercarte de Vicente López. Ajá. Y de la señora. De la provincia de Buenos Aires. No, pero hubo un montón, hubo Loma de Zamora, hubo un Bulogne. Entonces digo, el de Vicente López. Está perfecto. Subió un video y bueno, y la señorita Camila Noguera y el señor Ramiro Noguera se hicieron muy presentes en ese video. De más está decir que yo no salí. Así, así está la vela esta, ¿eh? De más está decir que yo no salí. Así está la vela esta. Si pero bueno, estaba filmando un poquito más tirano, así la marcó acá la vela. Estaba filmando muy de arriba, yo entiendo, viste, hay dificultades espaciales que uno no puede cumplir, así que está perfecto, son cosas que pasan, sí, exactamente. Sí. Por eso de paso le comento a la gente. Y porque vos medís 1.70, tu hermana debe medir 1.90. Así, no más. Claro, ¿no? Entonces yo subo la cámara para que usted no visualice el micrófono. O sea, si yo le pongo a Cogneta, usted no la ve. Claro. Bien. Bueno. ¿Cómo? Ubicate. ¿Ubicate qué? Dice usted no la ve acá. Ya arrancamos. Es no. Temprano, el horario de protección al menor, querida. Bien, eso pasó la semana pasada. Tuvimos a Facu Sixiu, a los chicos de Dynamo, a los muchachos y a la muchachita de Dynamo. Y bueno, eso es lo que te perdiste, básicamente, neta. Sí, está bien. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Nada le vas a hacer. Lo voy a mirar después. Y lo tuvo que haber mirado, porque si usted es viva, neta, es muy simple. Se perdió un programa de Afina Voz. Pasa que yo estoy apagada. Bueno, pero usted se reenciende cuando quiere. ¿Qué pasa? Claro, ¿dónde puedo entrar? Si se pierde un programa de Afina Voz y dice, oye, qué bolazo, me perdí el programa de Afina Voz, muy simple. Entrá, primero que nada, a www.demos.com.ar, chupiás la programación porque a lo mejor le pegaste ahí, repetición pegamos nosotros, de suerte, y nos volvés a ver. Y en el caso de que eso no ocurra, listo, apagá la computadora, no busques porque ya está, no te perdiste a ver nada interesante. Pero en el caso de que seas insistente y quieras ver como la novedad, muy simple, www.youtube.com/demosradiovisual, ahí nos encontrás, o /radiodemos, no sé cómo estará ahí, pero creo que está como Demos Radiovisual. Nos encontrás ahí toda la programación de Demos Radiovisual con todos nuestros compañeros de la emisora. Radio Demos, exactamente, me están pasando bien el dato, /radiodemos, nos encontrás ahí con todos nuestros compañeros de la emisora. Y bueno, de paso te chumpeás lo que está pasando en otros programas. ¿Neta? Sí, me parece muy bien. Perfecto. Y si sos más canchero y te querés bajar la aplicación, de repente, ¿qué? De ¿cómo repente la descarga? Puedo entrar al Google Play. App Store. Iba a decir sí. App Store. No es Google Play. No, App Store, porque el App Store entra para la gente de iPhone. De iPhone, de Android, la gente de Nokia, Lumia. Y todo ya eso. No existe iOS. Más. Eso. No existe más. Sí, sigue existiendo. Hay gente que vuelve a la alfombra. Bueno, a la antena y a la alfombra. Entran vuelven, a su gestor de aplicaciones, sea cualquiera que sea, y claro. Nos buscan como FM Demos Radio. Exactamente. A nosotros no necesita entrar a TuneIn, esa aplicación que tiene algunas radios, para encontrarnos ahí entre muchas otras radios. No, nosotros nos encontramos ahí. Cortita y al pie. ¿Sí, neta? Claro que sí. Y se ve divino. Y salimos hermosos, por supuesto. Si no, no saldríamos. Bien, Ogneta, yo te quería consultar una cosa antes de hacer un homenaje que tenemos preparado. Pero antes de eso quiero consultarte a vos. ¿Qué anduvo pasando en Monte? Porque realmente de una semana a la otra no tuve la chance de charlar con vos. Y quería saber porque ya haría un chiste, pero sería de muy mal gusto para la situación. Perdón. ¿Qué chiste? No, iba a decir que ya serías como la Silvia Zuller, pero es como un tema muy delicado, porque te paseaste de canal en canal. Pero bien, ¿qué pasó? No, Silvia Zuller no. Por favor, compárame con algo mejor. Bueno, hay muchas que se pasan de canales en canales. Bueno, a ver, Andrea Rincón. Bueno. Con toda la furia. Gracias. No, con toda la furia, viste, que le pones la intención con toda la furia. No, está bien, entendí, gracias. Bien, perfecto. Coménteme, ¿qué pasó? Bueno, sí, pasaron muchas cosas. El viernes pasado, bueno, el video estaba ya publicado desde ni bien el momento en que hicimos la reflexión, hicimos ese espacio dedicado a lo que había pasado en Monte. Sí. Yo lo empecé a compartir la semana siguiente y, bueno, hubo una gran difusión de esa movida, mucha gente de Monte ya se estaba moviendo y estaba armando una campaña llamada Autopista 215. Así que, ¿qué pasa? Nada, virus. Ah, ok, virus. Sí.
llamada Autopista 215. Entonces, bueno, me sumé a trabajar con ellos en la parte de medios. Por suerte, muchos medios ya están respondiendo. Hoy tuvimos la oportunidad de también estar dando dos entrevistas. Y bueno, agradecemos a todos los medios que se están sumando a difundirla. Agradezco también a Demos, porque sin este espacio no hubiera sido posible nada de lo que ya estamos logrando. Y bueno, la página sigue creciendo en facebook.com/autopista215. Ya logramos que la gobernadora nos responda. Se va a hacer presente en Monte el 27 de octubre, así que es una buena noticia. Estamos contentos por eso, entusiasmados. Hoy salió una nueva noticia desde la Municipalidad de Monte, que todavía no podemos adelantar demasiado. No podemos nada, ni la primicia. No podemos adelantar demasiado. Pero nada de nada. Pero también es una noticia bastante alentadora para... Un chiquitito, sí, tengamos una primicia. Todavía si nada. Si sabe, después va a otro canal y dice, yo tengo No, si doy la primicia la vamos a dar acá, por supuesto. No, pero hasta que vos... Falta una semana. O sea, de acá una semana el intendente mañana se levanta fruncido para el otro lado, entonces va a ir. No, porque la iban a publicar hoy en el boletín. Y la van a publicar hoy, entonces, ¿cuál es el problema? Pero todavía no está confirmado, todavía no me dejan decir pero nada. Hasta que el programa se suba falta como un día y medio. O sea, que de acá, mañana es viernes. Sí. Y demos la primera, total, no se está viendo nadie. Vamos a tener una comunicación o no después, más tarde. Bueno, ¿sí? Yo te dije que sí. No, usted me dijo que tal vez. No, ahora es un sí. Te dije que sí. Perfecto. Cuando usted creía que este programa no iba a tener contenido, resulta que tiene todo el contenido. Tiene que usted está de frente. De bien. Todo. De todo. Bien, entonces, bueno, entonces hostigo a la persona que vamos a tener comunicación. Claro, él me va a decir si podemos darlo o no, que es el que está, Bernardo, que es el que está moviéndose para todos lados, juntando petitorios. Ya tenemos 5.500 firmas aproximadamente. Perfecto. Presentadas, así que esto está creciendo mucho, de verdad. Perfecto, bien. Vos date cuenta que de repente la chica acá vino de Monte, hizo su descargo con esta cara de gil en la pantalla, hizo 15 minutos de descargo y esta cara... Eso es buenísimo, ¿eh? Y claro, el perdón toda la gente de Monte que tuvieron que comerse este salame durante 15 minutos que... Haciendo caras diferentes durante 10 minutos. Soy la persona menos indiscreta del mundo, que no me cuesta estar callado y no hacer caras. De paso, Jorge Macri también le pedimos disculpas porque el otro día lo entrevistamos acá con Mario Gustavo Neto. Sí. Mario Neto, perdón. No le gusta a Gustavo. Tenía una cara de estúpido, no hacía cara, no sé. Sí. Pero bien. Un montón de gente vio el video, lo compartió, agradeció a la radio. Sí, dijeron, saquen a ese Gil. Pongan un zócalo en la cara de ese chico así no se ve. Claro, no, es que el zócalo va creciendo, de capítulo a capítulo va creciendo, ¿no? Va creciendo, sí. Pero bien. Entonces en un ratito me confirmamos a tener al señor Leonardo que va a estar del otro lado seguramente. Y ya no sé qué. Bernardo. Ya no sé. ¿Cómo? Bernardo, sí. Usted escucha mal, no dije Leonardo, dije Bernardo. Por favor, Bernardo. Hágase ver ahí lo que ha sido. Bien. Entrando ya entonces al la finalización de este primer bloque acá de Afina Voz. Entonces, revisual, llegó el momento de irnos, nos vamos a ir un poquito más tranquilos a la tanda para después ya retomar y arrancar con la primera entrevista que vamos a tener en esta hermosa noche de jueves, fresca, noche fresca de jueves. Y no entiendo cómo está haciendo, usted es un aeroplano, elige para la derecha o la izquierda. Mimo. Si usted lo que me quiere decir es, ¿está haciendo un mimo? Sí, vamos con el mimo. Y no sé qué me dice allá afuera. Claro, y aparte, además anunció lo que venía. Bueno, pero estaba haciendo todas esas cosas juntos, tranquilo. Piloto automático. Bien, Ojeta, ¿usted sabe lo que vamos a tener hoy? Sí, pero quiero que lo cuentes. Mentira, no lo sabes, pero querés que te lo cuente para informarte. No, ¿no? No, bueno. Quiero que le cuentes a la gente. Bueno, ¿sabe lo que va a pasar usted que está del otro lado? ¡En instantes! ¡En instantes! Colorada en instantes. El Zócalo dice en instantes. Ahí está. Bien. No le diga colorada. Bien. Arrancamos ya. En lo primero, reflejos. 3. No le diga. ¿Es el primer día? Delante de los controles, sí, es el primer bueno, día. Bueno, paciencia entonces. En un vivo acá, justo con el peor de los vivos de esta emisora. Yo le veo, tiene cara de nerviosa, así que trátela bien. Yo te defiendo. Te colorada, ¿no? Entre coloradas nos entendemos. Usted no es colorado, usted es tenida. Bien, en instantes entonces, afina la mexicana. Volvemos a viajar a México, esta vez para no escuchar cantantes, como solemos hacerlo habitualmente, sino para ver un artista. Sí, un artista plástico, un artista de la vida, por así decirlo.
que lo vamos a estar presentando acá en exclusiva. Así que vamos a ver qué hace este hombre, porque por lo que se rumorea es un hombre que no hace cosas muy convencionales como nosotros, básicamente. Así que va a estar muy bueno eso. Además de eso, vamos a tener a la señorita Camila Ricardes, que va a estar un ratito cantando acá con nosotros y presentando su voz, que la verdad estuvimos escuchando y tiene una muy buena voz para disfrutar en una hermosa noche de jueves. ¿Sí, Amneta? Claro que y sí. Y además de eso, como cumplimos 6 meses, vamos a hacer un repaso en el ranking EP de los mejores EP que hemos recibido en estos 6 meses. Ay, quiero saber quiénes estaban. Y además de eso, si te parece poco y no entro en el instante, tenemos una perlita para finalizar el programa. Pero nada más que eso, tenemos una perlita. Bien, ahora sí, es un momento para recordar, la verdad que sí es para recordar. Y Omnetas tiene todos los detalles y la info que en ese momento se me ha nublado de la cabeza. Y ella por suerte lo tiene ahí a mano, como siempre, para hablar de un gran artista francés, que recordado por todos nosotros, que seguramente habremos visto un que otro video de él interpretando. Él tenía un rol de artista corporal, era mimo, y la verdad acá Neta te va a informar un poquito más al respecto de él, que ahora no me sale el nombre, perdón. Marcel Marceau. Exactamente, Marcel Marceau. Nació el 22 de marzo de 1923. Falleció el 22 de septiembre de 2007. Se llamaba Marcel Mangel. Mangel, ¿viste? Como Tomás Mandel. Sí, que al final nunca supimos cómo era. Si era Mandel o Mandel. Era Mandel. Era Mandel, ¿no? Era Mandel, sí. Siempre lo dije mal, pero era Mandel. Pero era Mandel. Es verdad, yo te lo dije hace poquitos programas y sí, fue como... Sí. Fue conocido por el nombre de su personaje, Bip. Fue mimo. Bip. Fue actor. Comenzó su carrera como mimo en Alemania, actuando para las tropas francesas de ocupación después de la Segunda Guerra Mundial. Fue condecorado oficial de la Legión de Honor francesa. Claro, vos imaginate, bueno, la verdad, una vida bastante complicada, ser artista en un periodo de guerra y a su vez trabajar con las tropas, es decir, estar en los momentos en los cuales ellos necesitaban... Sí, entretenimiento, decirlo, distracción. Entretenimiento, distraerse de tanta guerra, de tanta sangre, de tantas cosas, y él haciendo de su arte, de su talento, una herramienta para hacerlos sentir mejor, para distraerlos un poco de la situación espantosa que se estaba viviendo en ese momento. Así claro, que, como abstraerlos de alguna manera, aunque sea unos minutos. Difícil hacer arte de alguna manera también poniéndose de lejos de esa realidad, como... Qué difícil sería expresar en ese contexto, ¿no? Transmitir. Y debería ser bastante complicado. Aparte, imagínate, todos los nervios porque estabas caminando en la cuerda floja en cualquier momento, cualquier chiste podía ser mal interpretado y al palo y a la bolsa, más como se dice habitualmente. Ok. Bien. Entonces, ahora sí nos vamos al corte. Lo vamos a seguir viendo un poquito más de él, de todas sus interpretaciones. Ahora lo pegamos y nos vamos al corte. Y en un ratito nosotros ya regresamos con más Afina Voz en Demos Radiovisual. Y creo que en el próximo bloque ya nos vamos a la México nuevamente. La México. Entonces, al México. Es que me gusta. Es a la México. Me gusta. Bien, cortito, así chiquitito, y ya regresamos con más Afina Voz acá en Demos Radiovisual. Quédate ahí. Si la colorada me saca el aire, está bueno.